que tenga fe como un grano de mostaza. Moverá las montañas de inconvenientes, de angustias, de miedos, etc. ¿Qué es la fe? El Avatar en 1948 dice: cuando llegué al mundo no encontré fe, solo creencias superficiales. Pero no esa fe chiquita, tan poderosa. Fe como un grano de mostaza. ¿Qué poder? Ahí está el secreto de la magia, en la fe. Fíjate, maestro, en la fe está el secreto de la magia. El propósito psicológico número 22 habla de la magia. Y para entrar a la magia uno tiene que saber todas las plantas, las influencias astrales, el alimento, los elementos. Los elementales, o sea, un estudio enorme, solamente para un propósito. Sí, y eso le da pereza a la gente. Pero más que pereza, maestro, en una reencarnación, ni siquiera un propósito podemos estudiar o vivir, un propósito psicológico. Entonces yo llego a esta conclusión, que vivamos una vida como que si estuviéramos en los ashrams. Los que no tengamos oportunidad de vivir en ashrams, más que hasta en un departamento o en una casa, que vivamos una vida lo mejor que se pueda, ¿no? Como una vida en un ashram. Pero en los ashrams, ya con vivir en un ashram, sabremos que tal vez no nos alcance la vida para estudiar los 36 propósitos psicológicos como debe de ser para comprenderlos y toda la sabiduría que cada propósito conlleva. Pero ya es ganancia vivir en la vida, vivir una vida en los ashrams, ya vivir, trasladarnos a la naturaleza Sí. con lo mejor que podamos. Ya eso es ganancia, ¿verdad? Claro, el sendero no es una sola vida, el sendero son como mil reencarnaciones por lo menos. En esta encarnación entraste al sendero, ya sabes que tus próximas encarnaciones ya están encaminadas bien por el sendero de la línea recta, el sendero del medio, del equilibrio.